Para hacer este top vamos a utilizar una aguja de crochet número 3 y vamos a utilizar hilo 100% algodón blanco, 100 gramos y 100 gramos de color rosa. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a comenzar a hacer cadenas. En mi caso voy a hacer 93 cadenas. Pero lo que tienen que hacer es que medir 60 centímetros. Tienen que medir 60 centímetros. Bueno, acá ya tengo terminada mis 93 cadenitas, así que ahora vamos a seguir con una vuelta sobre estas cadenas con medio punto. Vamos a subir con una cadenita más y vamos a hacer nuestro primer medio punto en la segunda cadena. Y así vamos a seguir a lo largo de todas nuestras cadenitas hasta llegar al final con medios puntos. Un punto en cada punto. Bueno, una vez que llegue al final, ahora vamos a comenzar a hacer el punto de cuadraditos con varetas. Para hacer este punto vamos a subir con 3 cadenas. Dos cadenas son nuestro primer punto y una cadena es para saltearnos al otro punto. Al tercer punto vamos a hacer nuestra primera vareta y ya se forma nuestro primer cuadradito. Ahora hacemos una cadena, nos salteamos un punto y en el próximo hacemos nuestra vareta. Y esta es la secuencia que vamos a hacer hasta el final. Nos salteamos un punto y hacemos nuestra vareta en el próximo. Hago una cadena. Me salto un punto y en el próximo hago la vareta. Muy bien, ahora que terminamos con este punto, cuadraditos, vamos a hacer el cambio de color.
voy a subir con una cadena. Voy a cambiar a rosa. Y vamos a empezar a hacer medias varetas. A lo largo de nuestras 93 cadenas. Y vamos a hacer 3 vueltas de medias varetas en color rosa. Bueno, ya terminé mis 3 filas de medias varetas en color rosa y ahora voy a hacer el cambio de color y voy a hacer 3 vueltas de medias varetas en color blanco.
Y así repetí esta secuencia hasta que me quedaron 5 franjas de color de 3 vueltas de medias varetas cada una. Si quieren que sea más largo, pueden seguir agregando franjas de color. Eso depende de cada una. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar exactamente la mitad de nuestro trabajo y después 20 centímetros de cada lado, que va a ser para hacer nuestro escote en B. Marcamos la mitad y luego tomamos 20 centímetros de cada lado, desde la mitad, para hacer nuestro escote en B. Ahora vamos a hacer nuestro escote en B, que nos va a quedar así, de esta manera. Tenemos que ir respetando nuestras franjas de colores. Y lo que vamos a hacer es hacer disminuciones. Entramos por acá, por el medio, donde habíamos marcado, con el color que corresponda. Seguimos haciendo medias varetas, 3 vueltas de cada color. Y vamos a hacer disminuciones al principio y al final en cada vuelta. Esto hasta que nos queden 6 puntos. Que entro, hago una cadena. Voy a tomar la lazada, voy a entrar en el primer punto. Tomo la lazada, entro en el segundo punto y saco todos los puntos juntos. Y esa es mi primera disminución. Y ahora sigo con medias varetas hasta el final, donde voy a hacer en los últimos 2 puntos otra disminución. Las disminuciones de media vareta. Llegué al final, así que voy a hacer mi disminución. Tomo la lazada, entro en el primer punto, tomo la lazada, entro en el segundo punto y ahora sí saco todos los puntos juntos. Y esa es la disminución. Voy a seguir con el color blanco, 2 vueltas más, haciendo disminuciones al principio y al final. Subo con una cadena. Voy a hacer mi disminución. Tomo la lazada, entro, saco punto. En el segundo punto tomo la lazada, entro, saco y saco todos los puntos juntos. Mi primera disminución. Y sigo con las medias varetas hasta el final, donde hago mi disminución otra vez.
Ya hice mis tres filas con blanco, así que ahora voy a cambiar al color rosa. Voy a seguir subiendo con una cadena y haciendo las disminuciones al principio y al final, hasta que tengamos nuestros 6 puntos. Recuerden ir escondiendo los hilos, yo lo hago de esta forma. Lo voy metiendo por dentro de los puntos. Ahí estoy haciendo mi primera disminución. Bueno, voy a seguir haciendo esta secuencia hasta tener los 6 puntos. Ya llegué al final, tengo mis 6 puntos. Voy a seguir con color blanco porque yo quiero que mis tiras sean de color blanco. Ahora lo que voy a hacer es subir con una cadena y voy a hacer 3 disminuciones de punto a media vareta. Ahí tenemos una disminución. Ahora voy a hacer la próxima disminución, segunda disminución, y voy a hacer una disminución más, la última, y así me van a quedar 3 puntos. Y ahora voy a continuar con las tiras desde acá. Bueno, desde acá voy a empezar, ya me quedaron los 3 puntos, voy a empezar a hacer las tiras. Voy a empezar a hacer las cadenas, que tienen que medir aproximadamente unos 80 centímetros, porque recuerden que nuestras tiras son cruzadas en la parte de atrás y además también van a servir para atar nuestro top. Así que son bastante larguitas. Vamos a hacer las cadenas. Y este es el motivo que le hacemos a nuestras tiras, son unos cuadraditos. Bueno, una vez que terminamos el largo de nuestras cadenas, vamos a empezar a hacer los cuadraditos. Voy a hacer una cadena para subir. Y voy a hacer una media vareta. Voy a hacer otra media vareta. Ahora voy a hacer una cadena. Voy a dejar un espacio y voy a hacer una media vareta en mi próximo punto. Voy a hacer otra media vareta.
voy a hacer una cadena, voy a dejar un espacio y en mi próximo espacio voy a hacer mis próximas dos medias varetas. Y en el próximo hago mi próxima media vareta. Y así nos van quedando nuestros cuadraditos. Una cadena, dejo un espacio, hago la media vareta y otra más. Y así hasta llegar al final. Ya llegué al final y ahora vamos a unir con nuestros tres puntos que nos habían quedado acá al principio y lo vamos a unir al último punto, nuestro tercer punto, con punto deslizado. Así. Y ahí nos queda. Voy a hacer un punto deslizado más para que quede más firme. Y ahora sí ya puedo cortar el hilo. Y bueno, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer todo este borde de cuadraditos y estos tipo ojales que son para atar nuestro top, donde va a ir las tiras, donde van para atar nuestro topcito. Vamos a empezar por la punta de abajo. Estoy en la parte de atrás del top. Y vamos a hacer medios puntos hasta acá. Todo a lo largo. Yo lo voy a hacer con el hilo blanco. Así que voy a entrar bien acá. Y voy a comenzar a hacer todo un borde de medios puntos.
Bueno, llegué hasta las tiras y acá voy a hacer dos puntos deslizados para que nuestra temática de los cuadraditos nos quede unido a las tiras. Así que voy a hacer una cadena. Voy a girar mi tejido y voy a volver haciendo el punto de los cuadraditos por todo donde hicimos los medios puntos. Vamos a hacer la vareta dejando un espacio. Y así me queda unido a la tira. Ahora hago una cadena, dejo un espacio y hago la vareta. Y así voy volviendo hasta el final. Hago una cadena, dejo un espacio y hago una vareta. Muy bien, llegué hasta el final y ahora vamos a hacer estos ojales que se hacen con cadenas. Estoy acá en la punta de la parte de atrás de nuestro top. Y estos ojales solamente los vamos a hacer por donde se ata el top. Así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y las vamos a unir con punto deslizado en el punto número 4. Vamos a dejar 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer un punto deslizado y ahí nos queda nuestro primer ojal. Y ahora de nuevo vamos a hacer las 7 cadenas. Y en el cuarto punto la vamos a unir con punto deslizado. Esto hasta que terminemos hasta la punta de nuestra parte de atrás del top.
Ahora vamos a hacer nuestro borde en la parte del escote. Primero vamos a hacer todos medios puntos. Vamos a entrar por acá, bien al lado de nuestras tiras. Y vamos a hacer todos medios puntos hasta llegar al lado de la otra tira. Ya estoy llegando al final y vamos a subir acá con dos puntos deslizados para que nos quede unido a nuestra tira como hicimos del otro lado. Y así vamos a empezar a hacer nuestro punto cuadradito alrededor del escote. Hacemos una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer la vareta dejando un espacio. Y así nos queda unido a la tira. Hacemos una cadena, dejo un espacio y hago otra vez la vareta. Lo mismo que veníamos haciendo del otro lado. Una cadena, dejo un espacio y hago la vareta. Y así hasta llegar a la otra tira. Donde vamos a unir también con punto deslizado. Llegué al final, así que voy a unir a mi otra tira con punto deslizado, así nos queda bien prolijo, unido. Y ahora sí ya puedo cortar el hilo.
Bueno, estoy acá en la parte de atrás del topcito para recordarles que las tiras van cruzadas. Así que les voy a mostrar cómo lo voy poniendo. Pero si lo quieren, en realidad que queda un poco mejor es dejando un espacio más, porque yo ahora lo voy a hacer como muy apretado, digamos. En vez de hacer en esta, lo tendrían que poner en el de abajo, ¿entienden? Para que quede un poco mejor. Si no, así queda como muy apretado. Pero bueno, así es como se van poniendo las tiras. Van cruzadas en la parte de atrás y la van colocando en los ojales, haciendo un zigzag. Muy bien, ahora voy a colocar en el último ojal. Y voy a agarrar la otra tira y voy a hacer lo mismo. Y bueno, y esto se ata con un nudo, con un lazo, moño al final una vez puesto. Estas tiras se atan con un lazo y queda muy bonito puesto. Un detalle acá de un lazo. Esto es opcional, pero a mí me gusta cómo queda. Para eso voy a tomar el hilo blanco primero y voy a hacer cadenas. Unos 50 centímetros anda bien para hacer este detalle. Una vez llegan a los 50 centímetros, lo que voy a hacer es cambiar de color porque le da un efecto de un cordón combinado y me gustó cómo quedó. Así que lo que voy a hacer es cambiar de color a rosa. Voy a hacer una cadena para subir y lo que voy a hacer es volver todo con puntos deslizados a través de todas las cadenitas que hayamos hecho. Corto el hilo blanco. Y voy a ir volviendo con punto deslizado, cadena por cadena.
Bueno, les voy a mostrar cómo lo até yo. ¿Ves? Lo coloqué así de esta manera en estos cuadrados, dejando el del medio vacío. Y hice un lazo. Bueno, y así ya nos queda terminado. Este era el último detalle. Ahí lo ajusto bien. Y es un detalle que me parece que queda muy bonito. Y bueno, así nos queda terminado este top. Espero les haya gustado. Y gracias por llegar hasta acá conmigo. Y así nos queda en la parte de atrás.